¿Cómo andás? Día horrible, aproveché para terminar una nueva pedalera. ¿Qué te voy a mostrar acá? Está, la verdad, espectacular. Clásico formato zapateo, pero muy buena elección de pedales. Por ahí ya si vas viendo, o si nos vas siguiendo con todos los trabajos que hacemos, la viste esta pedalera, viste una muy parecida. Esto es porque es una pedalera que yo ya había armado y el cliente la trajo porque quería cambiarle pedales, agregarle pedales, cambiar la cadena de audio y además, como si todo no fuese suficiente, cuando está por salir el sol, pasar de señal mono a señal estéreo. Entonces hicimos varias cosas. Primero te comento cómo es la cadena de audio. Si antes entrabas al Polytune, ahora como ves, el Polytune ya tiene cable, después te muestro cómo entras. Del Polytune vas al Mary Crikes, que es un compresor, después te venís al Fast, tenés estos dos Helicon, ¿sí? Luego vas al Ultraphonics, luego vas a ir al Katana, estaba esto al final de la cadena, ahora lo tenés después del Ultraphonics. Del Katana te vas al Chorus, del Chorus vas a tener el Aquapus, que él lo usa solamente, tendría que estar lógicamente más adelante en la cadena, pero como lo usa dentro de lo que es la señal mono y para hacer solamente un slapback, en esta posición queda bien. Luego, después del Aquapus, la señal se transforma en estéreo. Si entras en mono al Lex, pero del Lex en adelante vas todo en estéreo. Por eso ahora te voy a mostrar bien cómo están los cables. Y salís en estéreo del Flint a dos amplificadores. Si la querés usar en mono, no hay ningún problema. Conectás solamente el lado izquierdo de la señal y listo. Te queda todo andando en mono. Déjame que doy vuelta a la pedalera para que veas un poco lo que hicimos. ¿Por qué ya no entras, por ejemplo, al afinador ni del Flint? Tenés, es decir, ya tenés los cables conectados. Como bueno, hicimos una pachera, o dos pacheras, digamos, a la pedalera. Acá tenés, obviamente, la entrada de guitarra, ¿sí? Esta entrada, que encontraba muy linda, está pacheada al Polytune, con lo cual directamente conectás acá la guitarra y el Polytune ya está activado o está enchufado. Y luego la salida del Flint, que ves que tiene los dos cables, sale acá, al left, al right. Como ya te dije, si querés señalar en mono, le das al left. Si querés señal en estéreo, conectás a los dos. De acá te vas a los dos amplificadores. Esta pedalera es para ir al frente, ¿sí? Dos amplificadores, así que es todo súper básico. Acá lo que te decía que veas es que ves, tenés señal mono, que viene acá, entras en mono. La salida del Aquapus es mono, así que vas en mono al Lex, por eso tengo el selector de entrada en mono. Pero fíjate que después siempre tengo salida en estéreo, ¿sí? Entonces acá tengo seleccionado entrada en mono, tengo salida en estéreo. Acá ya en estos pedales en los que siguen, ¿sí? El Blue Sky, el Dig y el Flint, tengo en los tres seleccionado el input en estéreo, porque como te dije ya mantengo toda la cadena en estéreo. Tiene entrada estéreo, como podés ver acá, ¿sí? Solamente la entrada, y con el selector elegí si es mono o es estéreo. Lo cual en cierta forma es medio incómodo, porque hay que hacer cables especiales, que son estos cables que ves acá, ¿sí? Que van de una ficha TRS, que es un square plug, a dos fichas mono. Entonces te conectas a las dos salidas, izquierda y derecha, de los pedales que quieres mantener en estéreo. Y la entrada tiene que ser con un cable con ficha TRS. Es decir, es un 2 que va a 1. Es un cable especial que hacemos acá. Entonces ahí te queda la cadena toda en mono hasta que llegas al Aquapus. En el Aquapus se divide o pasa de mono a estéreo en el Lex y después sigue todo en estéreo hacia el Flint, y de ahí te vas a dos amplificadores y en vez de salir el sol se está alargando a llover de nuevo. Así que vamos a la... Ah, te la muestro abajo, ¿sí? Está todo alimentado con esta fuente, que es la fuente que viene con esta pedalera. Es una Fender Engine Room Level 12 que te permite alimentar 12 pedales. Si mirás o si contás bien en la pedalera tenés 13. Lo que estoy haciendo es muy simple. El compresor lo estoy alimentando desde la salida de power que tiene el Polytune. Así que simplemente hicimos un cable a medida que va desde acá hasta acá y listo. Queda todo alimentado a los 13 pedales con esta fuente sin ningún problema. Ahí la ves de abajo, tenés todo el cableado de power hecho, todo prolijo, agarrado, ruteado para todos lados. Ves este cable largo, que es el que cruza de la Katana preamp al chorus de voz. El chorus de voz vintage, importante, va a 12 volts, ¿sí? Si no, no anda bien. Y después tenés acá los cables que van a la pachera. Este es el que va al input de guitarra, que sería acá, y en esta parte al input del Polytune. Y después acá tenés las dos salidas que van de la parte de la pachera para ir a dos amplificadores. De las dos salidas, obviamente,
de El Flint. Así que lo que queda ahora es realmente llevarme la pedalera adentro del estudio, la conectamos y vamos a ver si anda todo. Y de paso, escuchás un poco cómo suenan estos pedales en el seteo aproximado que tiene el cliente. Así que vamos al estudio. Bueno, ya tengo todo conectado en estéreo, ¿sí? Así vas a escuchar el audio en estéreo. Y está, obviamente, no hay audio. ¿Por qué? Porque tengo el afinador prendido. Eso es bueno, quiere decir que señal al afinador llega. Maravilloso. Y cuando apago el afinador, debería haber señal. Si hice las cosas bien. Canal limpio e impecable, estoy con yendo al frente de mis dos Ampli Synergy, ¿sí? Agregamos un poco de compresión. Dicho que el cliente usaba el AquaPus para un slapback, así que le podemos poner la compresión y el slapback. Impecable, impecable. A eso le podemos agregar un poco de chorus, ¿por qué no? Saquemos el slapback y ya que estamos, agreguemos delay, un clásico mío, chorus y delay. Agregar un poquito de repeticiones. Ahí está más simpático. ¿Por qué no un poco más de mix? Sí, 10 puntos, le podemos sumar un poco de reverb a esto ya que estamos, para un sonido bien ochentoso. Podemos agregar el Blue Sky, que el cliente lo usa para simplemente shimmer y te da un sonido, sumémoslo a todo lo que tengo, ¿sí? Para un sonido espacial muy copado. Espectacular, espectacular. Vamos a dejar el reverb prendido, ¿sí? Para un poco de espacio. Saquemos el chorus. Y podemos poner, para ya que estamos probando, el Lex. Muy lindo Rotary Speaker con un poco de rotura y atrás, está buenísimo. Muy
podemos probar. Vamos a probar un poco la sección de drives. El katana está simplemente para levantar un poco la señal después de los boosts, es decir, por si quieres levantar un poco el volumen al momento de tocar un solo, si escuchar la diferencia de volumen. Vamos a apagar el compresor. Sí, un pelito más. Si necesitas darle más volumen, tenés el potenciómetro al costado, le das más volumen y listo. Vamos con los drive. Empecemos con el 69, que es un fuzz, que lo mío no son mucho los fuzz, pero anda bien ese, y siempre tengamos el reverb prendido para un poco de espacio. Fast tipo Meyer, que más o menos anda. El Halligan, que está buenísimo este, el Gold, que funciona. En este caso el cliente lo tiene como un booster con un poquito de rotura, está bárbaro, escucha. Estás empujando las válvulas, estás dando un poquito de rotura. Está buenísimo si le sumás el verde, ¿sí? Ahora te muestro el verde solo. Sí, escuchá el verde solo. Y cuando le sumo el gold, escuchá qué bueno tocando lo mismo. Nivel de ruido muy bajo. Si acá estoy, quiero levantar con un solo, puedo sumar el katana. Y después tenés el Ultraphonics, que anda muy bien. En resumidas cuentas, la pedalera está andando toda impecable, así que otro éxito más, otra pedalera terminada, 10 puntos. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.